La educación a distancia no es el futuro, es el presente. El problema es que no se ha adaptado a la sociedad y tampoco físicamente. Eso es lo que piensan los docentes. Aunque el virus, coronavirus del 2020, nos ha frenado en este punto de vista. Cuando entramos a analizar si es posible estudiar a distancia, a todos nos entra en la mente una ingeniería. Y sabemos que la ingeniería y las carreras tecnológicas y de biología, nanotecnología, son el futuro. Y son difíciles de hacer a distancia. Hay que analizar también que los países latinoamericanos están teniendo problemas de ingresos ahora, altos endeudamientos por la crisis económica. Y eso no puede imposibilitar la necesidad que tienen la gente joven de acceder a la universidad. Todos ese saber que un universitario vaya a otra ciudad, alquile una habitación, pague una matrícula, unos gastos, comida, son altos gastos. Y cuando nos ponemos a analizar la situación, nos vemos en la tesitura de que no es necesario ahora mismo con la tecnología que disponen las sociedades, las universidades. El 6G está a la vuelta de la esquina. La digitalización en todo el planeta. El Internet de las cosas. El Internet llegará a todo rincón del planeta. Podrás estudiar una carrera universitaria desde cualquier lugar del mundo. El coronavirus no ha hecho más que pegar un golpe sobre la mesa. Adaptar a las sociedades al futuro, no, al presente próximo, 5 o 10 años. Probablemente los universitarios que van a la universidad sean de las últimas generaciones totalmente presenciales. Los últimos ahora. Eso va a cambiar el modelo económico. Las familias hoy en día, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, carecen de ahorros. Y eso lo saben las altas élites. ¿Y por qué no aprovechar la tecnología para no dejar a nadie atrás? Los universitarios podrán ejercer una carrera desde mismamente sus casas. Y así no tener la necesidad de unos gastos que las familias probablemente ya no pueden asumir. Y por supuesto, los jóvenes tienen que ser útiles para el futuro. Entonces, ¿en dónde está el problema? La socialización. Las familias y los chicos. La gente joven le gusta socializar. ¿A qué tipo de mundo vamos? Es cierto que ellos ya vienen una educación que no es la que teníamos 20 años atrás. Incluso para salir a la calle a jugar. Los niños ya se quedan en casa con las ordenadores. Las plays para jugar en casa ya no socializan tanto como antes, ya están educados de esa manera, están adaptados a una sociedad donde socializan poco. No voy a valorar si es mejor o peor, pero socializan de distinta manera. Ya las redes sociales incluso conocen a su futura pareja.
Nosotros todavía no lo comprendemos, pero es el futuro. Y ellos ya están dentro de ese futuro. Para ellos ya es el presente. Retomando al tema de una ingeniería, que las universidades con mayor futuro son las ingenierías, os planteáis la pregunta de si es posible ahora mismo estudiar una ingeniería a través de la modalidad a distancia. Pues según varios informes que estoy leyendo y que he leído, que me he informado, a nivel mundial existen distintas universidades que ofrecen estudios a distancia debido a su metodología cómoda y flexible que permite a los participantes elegir su horario y estudiar en el momento y lugar que más les convenga. Y nos preguntaremos cómo se van a desarrollar las clases de este tipo de estudios de facultad. En la modalidad de distancia de algunas universidades, las clases se dictan de la misma forma que una modalidad presencial. Simplemente que hay un docente que dirige la clase a través del ordenador, los estudiantes pueden conversar entre ellos, hacer preguntas en tiempo real y utilizar distintos recursos para comprender la mejor elección. Todo esto con la única diferencia de que las actividades se puedan desarrollar en un campus totalmente virtual, en lugar de ingresar a un aula física donde están cientos de alumnos y el de atrás no escucha mucho y no se entera mucho. Los alumnos se conectan en una plataforma en línea. En este contexto, y para garantizar un aprendizaje de manera autónoma y responsable. Mirad, os voy a decir una cosa. El futuro es digital. Cuando venga la inteligencia artificial, los robots serán como una calculadora gigante, que harán todo tipo de fórmulas. Nos enseñarán ellos mismos, la inteligencia artificial, a nosotros cómo se hacen las cosas, las fórmulas. No solo un 2x3 igual a 6, sino fórmulas físicas que ya no tendremos que estar perdiendo el tiempo nosotros en realizar. Por eso los futuros alumnos tienen que aprender a aprender. No hay que saber una ley, sino saber cuándo aplicar esa ley y cómo aplicarla. Y el mundo está en constante evolución. No se puede perder el tiempo en escribir un 6 y una X por un 3. O aprender a memorizar una ley. Porque están saliendo leyes continuamente. Pues la ingeniería pasa exactamente igual. La inteligencia artificial hará las fórmulas físicas. Pero nosotros tenemos que tener la comprensión para entenderlas. Tiene como dos modos. ¿Y qué significa cada resultado en una fórmula física? La modalidad a distancia cuenta con recursos educativos, como los manuales autoformativos que recogen los contenidos esenciales y lecturas para cada curso, disponibles para ser vistos y descargados desde la plataforma virtual. Videoclases que, además de ser revisadas en vivo, podrán descargarse a cualquier dispositivo para ser consultadas en cualquier momento. Y algunos preguntaréis, ¿cómo se van a sustituir las clases prácticas de laboratorio? Farmacia, por ejemplo. Nuestra gran duda era saber si... Como parte de sus herramientas virtuales, la modalidad de distancia ofrece simuladores que permiten replicar la experiencia de utilizar laboratorios para desarrollar los temas de inteligencia de negocio y mercado de valores. Por un lado, plantas industriales virtuales, sistemas informáticos y redes, y modelamiento de sistemas y desarrollo estratégico. Asimismo, gracias a las actividades presenciales, las participantes tienen la oportunidad de conocer laboratorios en sede y filiales de las universidades.
con las ganas de seguir aprendiendo al día siguiente, pero que también haga otras cosas porque son niños muy pequeños. El futuro tiene que jugar, tiene que hacer otras actividades. Es la inteligencia artificial, las aplicaciones, la informática. Si no somos capaces de... Si sabemos que el futuro está a través de las redes, de las computaciones, de los ordenadores cuánticos del futuro, tenemos que aprender desde la universidad del futuro a realizar cualquier tipo de ingeniería a través de los ordenadores, en comunicación directa con la inteligencia artificial. Tenemos que habituarnos. Las élites lo saben y quieren universidades digitales. Porque el trabajo del futuro es digital, no es presencial. Por supuesto que tendrá que haber laboratorios físicos. Pero las clases, las aulas universitarias, no son el futuro. Va a cambiar mucho esto económicamente y socialmente, sobre todo para los padres, no para los hijos, porque los hijos no han vivido otra cosa. Pero los padres tienen que adaptarse. Quizás tendrán que tener su despacho, no lo sé. O independizarse antes de tiempo y tener un piso donde puedan trabajar cerca de la universidad. Pero eso no implica que tengan que ir todos los días a la universidad. Muchas universidades ya, sobre todo con el tema del coronavirus del año 2020, que estamos pasando ahora mismo, ya están ofreciendo para ir cada 3 meses a realizar exámenes y clases cada 3 meses. No todos los días, sino un mes sí, 2 no, etcétera, etcétera, etcétera. El futuro es digital. Y no por las tecnologías, sino porque el trabajo del futuro es digital, desde cualquier lugar. Y la inteligencia artificial nos ayudará. Pero necesitamos unos conocimientos básicos, sobre todo en como carreras como ingeniería, informática, computación, nanotecnología. ¿Debemos adaptarnos a un futuro para que nadie se quede atrás?